Señor Onur, lo que está pasando es complicado, pero la vida sigue. Mejor véala del lado positivo. Aunque no hay ninguno. Pero uno tiene que afrontarlo y seguir. Señor Onur, posiblemente sea una conspiración. ¿Qué quieres decir? ¿Sabe? La noche que la señora Pelín tuvo aquel terrible accidente, esa chica fue y tomó su lugar. Ella dijo que no podía tomar alcohol, pero al final lo hizo y ambos se emborracharon. ¿Estás insinuando que esa chica planeó todo? Ella apareció 3 meses después, como si no pasara nada. Eso es muy extraño. Puede que tengas algo de razón, Samet. Pero todavía no entiendo. Ella no sabía dónde estaba. Las únicas personas que sabían era Pelín y, por supuesto, mi madre. ¿Cómo es que pudo haber planeado todo tan rápido? Tienes razón. Es mejor que hable con ella. Así sabremos qué trama. Y si esta chica planeó todo esto, entonces todo será aclarado y su abuela ya no lo molestará, no habrá ninguna boda y así todo será como antes. Ya lo verá. Trate de sonreír. No quites la vista de enfrente. Bienvenido, señor Onur. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor Onur. Buenos días, Kenan. Señor Erol. Sí, dime. Te ves muy hermosa el día de hoy, Solé. ¿Onur está aquí? Así es. ¿Tienes cita con él? De hecho, sí. No le quitaré mucho tiempo. Es importante. ¿Podrías traerme un vaso con agua? Qué amable. Claro, enseguida. Muchas gracias, Solé. Una cosa más. Hay agua fría al final de la sala. Por favor, tráeme un poco de esa. ¿Qué diablos hice? Es mi responsabilidad. Por supuesto que lo es. Sí, diga. ¿Lale? Ella habla. Soy Onur. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Lale, yo me gustaría hablar contigo. ¿Tienes tiempo? ¿Podemos vernos? ¿Puedes ahora? Nos veremos en una hora, ¿te parece? Está bien, nos vemos. Nos vemos. Señor Erol. ¡Solé! ¡Qué rápido! ¡Qué bien lo trajiste! Te ves fabulosa. ¡Primo! ¡Felicidades! El bebé viene en camino. ¡Qué rápido te enteraste! ¡Ay, así son estas noticias! Estoy sorprendido de tu ambición. Tendrás un bebé con alguien que no conoces. No digas tonterías. Yo no soy ambicioso. Por tu cara puedo notar que no lo eres. Cometiste un error y ahora tienes que afrontarlo. ¿Y qué harás? Lo correcto. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Primo, solo bromeaba. Ven, hablemos. Espera. Gracias.
Señorita Pelinsu, el señor Onur acaba de irse. ¿Sabes a dónde fue? No dijo nada, solo se fue. No puede ser cierto. Contéstame. Es ella. Lo olvidé, qué tonto. ¿Todo bien, señor Onur? Tenía que ir con Pelín a su cita en la compañía. Tal vez el asunto del bebé no lo deja pensar. ¿Qué le va a decir, señor? ¡Pelinsu! ¿Dónde te has metido, querida? ¡Salúdame! Errol, estoy a punto de explotar, no ahora. ¿Qué pasó? Onur y yo tenemos una cita muy importante sobre la boda. Pero al parecer lo olvidó. ¿Qué le sucederá? Llámale. No es posible. A él no le interesa y nuestra boda se acerca. Relájate, no es bueno que te enojes. Mejor deja de estresarte. Recuerda que eres la novia. No tienes que estresarte. ¿A dónde dijo Onur que iría? Ah, sí, claro, ya recuerdo. Dijo que iría a la cafetería cerca de la playa, así que puedes buscarlo ahí. Errol, no sé qué haría sin ti. Ni yo sé qué haría sin mí, ¿no es gracioso? Como sea, se me hace tarde. Saluda a Onur de mi parte. ¡Mucha suerte! ¿En qué problema te metiste, Onur? Ahora, a ver la función. ¿Cómo estás? Toma asiento. Bienvenido. ¿Saben qué van a ordenar? ¿Quieres algo? Yo invito. Solo un té. Que sea un té. Y yo quiero un café americano. Sin leche, por favor. Enseguida, señor. Gracias. No es sencillo hablar cuando está la familia. Así es. Antes de que empecemos a hablar, necesito saber algo. ¿Segura que es mío el bebé que estás esperando? El bebé es tuyo. ¿Quieres más pruebas? Me cuesta trabajo creerte. Apenas te conozco y solo te he visto un par de veces. No puedo creerte en algo así. Te fuiste y apareces después de 3 meses. Obvio, no te creeré. Esto no es normal. Es cierto, no lo es. Pero como te lo dije antes, yo tampoco lo sabía. Me es difícil creerlo. Mira, ya no importa si lo crees o no. Te estoy diciendo la verdad. No planeé esto. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Esa es tu excusa? ¿O no? Entonces, ¿solo me querías reclamar? ¿Y qué otra cosa esperabas? Me estás arruinando la vida. Espero en verdad que estés consciente de lo que haces. ¿Y crees que yo estoy feliz con esta situación? Como sea. ¿Quién te dijo dónde estaba? Nadie lo sabía. ¿Disculpa? Lo comprendo. Respóndeme. ¿Quiénes son tus cómplices? ¿Planeaste todo esto? ¿No es así? Dime la verdad. Te reuniste conmigo. Me dijiste que no podías beber alcohol. Después tomamos hasta emborracharnos y despertamos juntos. Incluso pusiste algo en mi bebida, porque es muy extraño que no recuerde absolutamente nada de lo que pasó aquella noche. Contesta, me engañaste para acostarte conmigo, después quedar embarazada. Tú planeaste todo esto. Yo lo sé. ¿Y yo por qué demonios te haría algo así? Dinero. Es eso. Lo he visto antes. Querías obtener dinero fácil y tu ambición se excedió. No mientas. Pero te equivocaste de hombre. Yo no me casaré. Dime cuánto dinero me pedirás. Ya, dímelo. Te lo preguntaré solo una vez. Para que te alejes de mí. Para siempre. Mamá. Dime cuánto dinero quieres. No quiero tu asqueroso dinero. ¿A quién veré este fin de semana? Betul, tal vez. Mervé. Tal vez. Nazli, tan delicada. Ya no hay más chicas. Pelinsu, ¿qué? ¿Pero qué hace aquí? Este es el fin del mundo. ¿Onur?
¿Pelinsu? ¿Quién es ella? Ah, espérate, recuerdo. Te vi el otro día en la compañía. Samet y tú son parientes, ¿verdad? Así es. Prima, ya estoy de vuelta. Perdón por la tardanza. ¡Ay, señorita! ¿Cómo le va? Bien, gracias. Te llamé varias veces, Onur, pero no contestaste. Iremos a la compañía hoy, ¿recuerdas? Tenemos que preparar la boda. Erol me dijo dónde encontrarte. Tenemos que irnos, amor. Erol te lo dijo. Sí, lo olvidé. Cariño, discúlpame, por favor. Es mi culpa. No te preocupes, mi vida. Aún podemos llegar. Vamos entonces. Sí, vamos. Escucha, sé que eres un hombre modesto y que Samet está trabajando para ti, pero no me encanta la idea de tener que lidiar con la servidumbre todo el tiempo. No. Además, este lugar definitivamente no es para ella. Ya. Por favor. Entonces, te veo en un momento, amor. ¿Está bien? Está bien. No importa. Ya no tenemos nada de qué hablar. Por supuesto que sí tenemos. Mira, no quiero nada de ti. Y tampoco quiero casarme contigo. Es obvio que has encontrado a la mujer para ti. Como sea, no te estorbaré de nuevo. Esa sí es una mujer. Quiero decir que le hubiera abierto la puerta. Si no quiere casarse, ¿qué más da? No me interesa casarme con él. Puede hacer todo lo que quiera. Sé que me escuchas ahí dentro, cariño. Pero es mejor que no escuches. Tu padre y yo discutimos. Señor Onur, no sé lo que hablaron, pero ella es inocente. Es una buena mujer. Me arrepiento de haber hablado mal de ella. La señorita Pelinsu es muy diferente. También creo que es inocente. Ambas son muy diferentes. Por cierto, gracias. Me salvaste. No hay de qué, es mi trabajo. Pelinsu no tenía por qué aparecer en ese lugar. Le contaré todo hoy mismo. Es culpa de su primo. Él abrió la boca. Él le dijo a la señora Pelinsu que usted estaría aquí. Si fuera usted, lo golpearía para que se calle. No le menciones nada de esto, Samet. Sé muy bien por qué lo hizo. Lo sé. Y yo me encargaré. ¿Hermana? Ah, mira, te preparé un poco de té. Pero no quiero, hermana. No puedes decirme que no, niña. ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo dejar de reírme! ¡Ay, miren lo que me encontré en el cajón! ¡Mira! Mamá, ¿qué es? ¡Ay, la ropa de bebé de Lale! Mamá, no puedo creer que todavía conserves esto. Por supuesto que sí, es un recuerdo. Pero dijiste que habías regalado toda la ropa. Y yo también pensaba lo mismo, pero buscaba un gorro entre las cosas viejas y entre tantas cosas me encontré esto. Mira, incluso podrías dárselo a mi nieto. Es muy lindo. Ay, linda.
Esta fue la primera prenda que compré para ti. No seas tan linda con ella. Tuve que comprarla en color amarillo porque no sabía si yo iba a ser madre de un varón como tu padre siempre quiso o si íbamos a tener otra linda niña nuevamente. Era una decisión difícil, pero este color era el perfecto para ambos. Y en ese entonces estábamos viviendo tiempos difíciles. Tu padre no estaba en casa, yo trabajaba, así que básicamente te criaste tú sola, hija. Mira esto. De solo recordarlo hoy me pongo muy sensible. Pero le agradezco a la vida que me haya dado una familia tan unida como la que tengo. Ustedes no lo saben, pero yo la saqué adelante con mi trabajo y todo mi amor. Pero solo miren a mis niñas ahora. Cuando las veo, siento que todo valió la pena. ¿Quién no estaría orgullosa, eh? Ay, mis niñas. Y algún día serán madres también. Y ese día lo entenderán. Mamá, tengo miedo de eso. Ay, mi amor, ven, es normal. No temas. Recuerda que tienes a tu madre contigo. Y a una hermana y a unas hermanas que van a estar contigo. ¡Abrazo de oso! Oh, ¡abrazo de oso! ¡Sí, abrazo de oso! ¡Abrazo de oso! Espero que Onur lo acepte. Lo convenceré, no te preocupes. Pero ha estado muy deprimido. ¿No podrías hablar con él? Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días, hijo. Buen provecho. Acompáñanos, hijo. Ya te digo algo. Mira, Onur, hemos pensado seriamente. Tu papá y yo hemos hablado toda la noche. Tu abuela tiene razón, así que tienes que casarte, por el bien de la familia. Mamá, ¿por qué cambiaron de opinión? Hijo, creo que la respuesta es muy lógica. Hay un bebé de por medio. ¿Es lógico casarme con una mujer que no conozco? Como si mi felicidad estuviera en juego, ¿eh? Ah, pero eso nunca lo harás, hijo. Mira, despierto diariamente. Ah, ¿quién es esta mujer? Hijo, han pasado 30 años y no la conozco. El matrimonio siempre será así. Oye, no tienes que estar con ella toda la vida, hijo. Esto es como un contrato. Vas a estar con ella fingiendo que eres feliz mientras nazca ese bebé y después te puedes divorciar fácilmente. No puedo creerlo. No les importa Pelinsu ni tampoco ese bebé. Lo único que les importa es la herencia. No puedes decir que no nos importa tu prometida y tú. Mientras esa chica espere un hijo tuyo, ¿cómo podrás casarte con Pelin? ¿Te parece correcto? Mira, somos una familia con un apellido respetable.
La gente siempre hablará de que tuviste un hijo ilegítimo y nos traerá mala reputación. Piensa en tu familia, piensa en el trabajo, en nuestros conocidos. ¿Qué vamos a decirles? Piensa en el qué dirán. ¿Y qué le voy a decir a Pelinsu? Pelinsu es una chica bastante razonable, así que estoy segura de que lo entenderá si se lo explicas. Ya tengo que irme. Piensa en que si esa compañía pasara a manos de tu primo, no tendrías a dónde ir a trabajar ahora mismo, Onur. Él puede hacer que estemos en bancarrota en menos de un año. Por favor, piensa inteligentemente. Solo te lo pido, que pienses en el bien de todos, hijo. Casi lo convencemos. Ojalá. Lo he visto antes. Querías obtener dinero fácil y tu ambición se excedió. No mientas. Pero te equivocaste de hombre. Yo no me casaré. Dime cuánto dinero me pedirás. Ya, dímelo. Te lo preguntaré solo una vez. Para que te alejes de mí. Para siempre. Te vas a convertir en papá. Ese bebé tiene nuestra sangre y es nuestro deber protegerlo. Y también a esa chica que se convertirá en la madre de tu hijo. Y tienes que casarte con ella lo antes posible. Es lo correcto. Somos una familia con un apellido respetable. La gente siempre hablará de que tuviste un hijo ilegítimo y nos traerá mala reputación. Ayúdale a tu hermana a llevar esa maceta. ¿Me hablas a mí? Pues, ¿a quién más se lo podría pedir? ¿Por qué siempre me quieres poner a trabajar? Ay, mi amor, tú no cargues eso. No quiero que le haga daño a mi nieto. ¿Verdad que es mi amor? ¡Ay, le estoy hablando! Ay, ¿crees que me puede escuchar? Lo voy a intentar. ¡Mi amor, es tu abuela! Va a reconocer mi voz. Te está hablando tu abuela. ¿Me escuchas, mi amor? Mamá, pero no lo entiendes. No puedo casarme con un hombre que no me quiere. Quizá no por ahora. Se acostumbrará a ti, tranquila, hija. Solo sé paciente, ¿eh? Pero ya tiene prometida. Eso sería injusto. ¿Y qué hay de la chica? Tienes razón, hija. Está bien. Ya sabes. Tú puedes hacerlo. Puedes tener un hijo sin su padre. Y que crezca sin él. Aunque él no tenga la culpa de tener un futuro vacío. ¿Eh? ¿No has pensado qué le dirás cuando tenga suficiente edad y te pregunte por qué no tiene un apellido? ¿Y cuando observe a otros niños en el parque jugando con sus padres, sentirá el deseo de jugar con él y abrazarlo también? ¿Qué crees que sentirá? Solo imagínalo. Será muy duro para él. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¡Pero qué tonta soy! Mi amor, no llores. Olvida lo que dije. Olvida lo que dije. Ay, no. Tu madre estaba exagerando. Por favor, no hagas caso, mi amor. Por favor. No quise hacerte llorar. Perdóname, mi amor. Ven aquí, ven aquí. Por favor, no llores más. Olvida lo que dije. İçimdeki aşk esir almadan